Dos sargentos del ejército venezolano fueron asesinados la madrugada de este domingo a puñaladas por un grupo de aproximadamente 12 niños de entre 6 y 15 años de edad. Se pudo conocer que los militares salían de un local nocturno ubicado en la zona cuando fueron robados y al resistirse atentaron contra sus vidas. Las víctimas fueron identificadas como el sargento primero del ejército Joan Miguel Borrero, quien recibió 9 puñaladas, una de ellas en el cuello y falleció en el lugar, y el sargento segundo también del ejército, Andrés José Ortiz, quien herido de gravedad fue trasladado hasta un nosocomio, en donde ingresó sin signos vitales. Le arrebatan el bolso del compañero de mi hermano. En vista de que son tan chiquitos, obviamente ellos se le pegan atrás. Cuando llegan a una esquina, ahí estaban toda la banda de niños y los agarraron. Que en este país no hay valores, que las familias se acabaron, que la peor ley que hay en este país es la LOGNA, porque esos niños no los van a procesar, porque son menores de 12 años, esos niños se van a la calle otra vez. Y las autoridades, ¿qué hacen? Ellos pasan y todo el mundo aquí debe saber que esas bandas están ahí, porque las identifican como la banda de los cachorros. Al momento del hecho, funcionarios policiales lograron detener a 2 de los menores de edad que habrían participado en el doble homicidio y luego pudieron darle captura a otros 4 para un total de 6 detenidos por este hecho. Además, pudimos conocer que durante este fin de semana fueron 32 los cadáveres que ingresaron a la morgue de Bellomonte. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.